Muy buenas tardes, amigos, colegas. En una mil de fraternidad y gracias a la invitación de Marilena Rivero, nuestra presidenta de la Asociación de Locutores del Perú, tengo esta oportunidad de lujo de conversar y más bien transmitirle mi quehacer en radio. Había preparado unas notas, pero creo que mejor nos salimos del libreto porque es así más simpático. Yo visitaba en Radio Panamericana, me obsequiaba discos, sabía de mi afición, discos importados. Era un hombre muy dadivoso, muy cariñoso. Lo visitaba yo en función de periodista escolar. Yo estudiaba en el gimnasio peruano de Lince y me enteré que don Pepe Lupin había estudiado en este colegio cuando la sede era en Lima, en Quiroga Sángano, la cuadra 10, por la Universidad de San Marcos. Pero aquí quiero comentarles algo muy especial. Pepe Lupin era uno de los 5 alumnos del gimnasio peruano que nos está honrando. Don Pedro Roncal, Pepe Lupin, Víctor Cáceres Fuentes, de Radio Expreso, en los años 60, Gustavo Galeani, quien compartió conmigo el Radio del Rayo. Y yo me uní a ese equipo de haber hecho radio. ¿Qué les parece a ustedes? A modo de anécdota, somos 5 del mismo colegio, que tuvimos diferentes épocas, pero todos amando la radio, haciendo buena radio, como la hemos concebido y hemos practicado y ejecutado. Bueno, nos quedamos en los inicios. Yo visitaba las tiendas de discos Castellano, Agencia Fico, las tiendas de Disco Mac en la cuadra 7, Disco del Mundo del señor Richard Ayelo, en la galería Voz estaba Héctor López, Disco Centro, ahí está. En Disco Centro viene un ángel de la guarda para mí, Pepe Carrasco, habrán conocido de este DJ cantante boliviano. Parece que le cayó simpático el que la mamá, los hijos venían a comprar discos, discos de la nueva ola, instrumentales también. Entonces un buen día me invita a su programa en Radio Panamericana. A las 6 de la tarde asistí, yo vivía cerca, estaba en Lince, cerca de Santa Beatriz. Asisto y con un cariño inmenso, Pepe Carrasco nos recibe a un grupo de oyentes y me doy cuenta que cada sábado o a veces entre la semana, luego de salir del colegio, tomar el clase por noche, asistía a la radio. Empezamos con la música, con la presentación del grupo de Pepe Carrasco. Un día sábado me hace una seña y me da instrucciones. Acá está el texto. Se prende la luz, lees este texto. No me miento. Dice, y ahora viene el Renato Shows con discoteca contemporánea. Yo le doy una señal por la ventana, por el vidrio de la cabina. Sigue adelante. Al día siguiente vuelve a repetirse. Un poco que se va familiarizando conmigo el apelativo. Los oyentes ya dicen, suena más artístico, más comercial. Y así fue que, gracias a Jorge Cadillo, un hombre de ideas, de mucha elegancia para a veces bromear a los colegas, pero como les repito, en la gloria de Dios esté, ustedes tienen que haberlo conocido, un muchacho que vino de Cañete con muchos sueños y lo realizó. Y tiene todo el afecto y recordatorio permanente de nosotros. Renato Shows, una pregunta.
10 años. Sí. En la marina, ahora. 25 años. 25 años. Casi me da a contarme. ¿Cuántas anécdotas, nostalgias y recuerdos para quienes tenemos tantos años frente a los micrófonos? ¿Qué épocas aquellas de maestros de un estilo inimitable? Un Ramírez Lazo, mi maestro y amigo David Rodríguez, Juan Silva, Villacorta y tantos más. Pero esta nostalgia de la radio, la televisión nos trajo de otro también, no solamente de personajes muy atractivos en el sentido de poder escuchar y verlos, entre ellos el turno que le corresponde enseguida, a una inimitable narradora de noticias, mucho tiempo en la televisión y que extrañamos obviamente esa situación dada en extraordinarias voces y sobre todo en todas las frentes de cámaras. Quisiera la presencia de Manu Reyes, si fuera otra madre. Para venir a hacer esta charla con ustedes,
me pongo a pensar, a ver, desde dónde se inicia y qué piensa. Y lo que pasa es que todo lo mío en el mundo de las comunicaciones es casi anecdótico. Como la mayoría de locutores en el Perú, todos somos autodidactas, ¿no? Por eso nos interesa tanto la profesionalización. Porque por casualidad o porque algo pasó, pero ahí estuvimos en el mundo, ¿no? Mi padre era muy aficionado a las grabaciones. Mi papá era el que grababa todo. Vivíamos en una calle en San Isidro que se llama Pasaje Aromito. Y mi papá tenía su radio personal en la casa que se llamaba Radio Aromito, de Aromito 145, San Isidro, Lima, Perú. Y después nos mudamos al 157 y así hacía. Y grababa a mis hermanos, contando cuentos. Y yo paradita ahí al lado con mi acordeón. Y nunca me pedían que tocara el acordeón. Y llamaron a mi papá por teléfono un día, Merian Sarmiento, que fue mi Perú, una linda mujer, que era amiga de mis padres. Y le dijo a mi papá que estaba buscando una persona que... coanimara, dijeron anfitriona de un programa que fue político. Yo tenía 19 años. Y lo único que pensaba yo era en el deporte. Así, soy campeona nacional de acrobacias en tabla hawaiana. Jugaba voleibol, mi pasión. Y hacía todos los deportes, había hecho por haber nadado. Y yo creí que solo me iba a dedicar al deporte toda mi vida. Nunca, nunca pensé que iba a trabajar en televisión. Y que no se me pasaba por ahí. Y mi papá me dijo que vaya al Canal 9, que quedaba en lo que es ahora el Canal 7. Esto es el año 65. Y fui, porque mi papá me lo dijo, y gané, sin saber leer ni escribir, un casting que en esa época no se llamaba casting. Montones de señoras, regias, lindas, preciosas, pero me eligieron a mí. Me dijeron que era mi cara con los pómulos marcados, que los tuve marcados. Salían bien en televisión y que mi voz era pastosa. Y esa fue la primera sorpresa para mí. ¿Qué es pastosa? Recurrí al diccionario y me enteré que voz pastosa es una voz agradable al oído. Pero esta voz es de familia. Así es que para mí no era ninguna novedad que habláramos así, porque mis tías, mis hermanos, mis primos, todos, y mis primas, todos tenemos la misma voz. Inclusive ha habido hermanas de mi papá con voz más ronca. Y lo cuento en mi libro, esa anécdota, siempre, porque mi tía Chabuca, la hermana menor de mi papá, llamaba por teléfono a la casa, preguntaba por Carlos, mi papá, y entonces el mayordomo venía, porque también teníamos mayordomo, el mayordomo venía y le decía: señor, lo llama un señor de parte de su hermana. Y no era un señor de parte de su hermana, era su hermana la que llamaba, ¿no? Así que ahora a mí me dice el señor por teléfono, no me hace mucha gracia, pero ya, ¿qué voy a hacer? Al principio la verdad es que no me gustaba mi voz y la fui acomodando y educando hasta que me gustó. Por eso insisto, cuando yo enseño y doy clases, en que la voz se puede manejar y tenerla como uno mejor lo quiera, el uso correcto de la voz. Y entonces ahí empezó todo. Estuve un año en ese programa político de Eudocio Rabín en Vanguardia TV, que era un señor controvertido, absolutamente controvertido, Eudocio Rabín. Y luego, al año, Genaro Delgado llamó a mi papá y le dijo que quería que yo vaya al 5, y mi papá firmó un contrato con él porque yo era menor de edad. La mayoría no alcanzaba solo 21 años. Y empecé a trabajar. Entonces, yo considero que fue una suerte. A partir de ahí, descubrí el mundo de las comunicaciones y me gustó. Sin embargo, me retiré de la televisión en el año 68.
para casarme. Me casé, tuve 3 hijos y regresé a la tele en el año 73 porque necesitaba trabajar y Jorge Sousa Ferreira me llamó y me dijo, ¿quieres hacer un casting? Estamos necesitando una locutora para un noticiario que se llama Cinco Visión, en el que trabajaba Jenny Vázquez Solís y que se tenía que ir a vivir a Cusco. Y dije, sí, quiero ir porque necesito el trabajo. Y el noticiario era 15 minutos, 20 minutos diarios, a una hora que me permitía estar con mis hijos el día entero, ir a hacer la noticia y regresar. Si es que me ligaba. Cuando Genaro supo que yo estaba en el casting, dijo, quiero que Manny se quede. Pero ya, y me sentaron en el noticiario con Pepe Saga, Pepe Ludmir y yo, y nunca nadie me dijo cómo se leían noticias. Nadie. Más bien Pepe, que también lo cuento en mi libro, cuando estábamos en la cuenta, porque son programas en vivo, yo he trabajado muy poco en programas grabados, todos los programas de noticias son en vivo. Pepe me decía, cuando estábamos en el 3, 2, 1, ¿y cuántas veces te vas a equivocar hoy? Y yo salía con mis ojos llenos de lágrimas a leer. En una de las fotos que estoy ahí con Pepe, y con esto estoy con una carita así de susto porque eso es lo que me acababa de decir, seguro. Y así empecé, y al mes, por poco tiempo, pasamos a inaugurar 24 horas, que ya fue un gran noticiario, ¿no? El espectáculo de la noticia, así se llamaba. Y que pronosticaron que no iba a durar nada porque había demasiadas estrellas en el programa. Sin embargo, fue sensacional. Y ahí tengo otra anécdota que también cuento en mi libro porque llama la atención ahora la forma en que hablan los jóvenes, ¿no? Y yo recuerdo que en 24 horas todos podíamos intervenir en las entrevistas. Los que conducían y los que narraban las noticias. Pero ese día a mí, yo no estaba conduciendo, estaba narrando. Y vienen a ser entrevistadas la selección de vóley, la gran selección de vóley con Irma Cordero, con todas. Y yo le digo en un momento a Irma, yo te admiro porque yo hacía las veces de Irma cuando yo jugaba vóley, era levantador, armador en el equipo por el tamaño que yo tenía, que no se usaba antebrazo, además era todo jugando con dedos. Y le digo, yo te admiro porque eres una trome. Bueno, eso significó que me enviaron un memo, era Andum, diciéndome que la próxima vez que yo utilizara en televisión una palabra inadecuada, me suspendería 3 días sin goce de haber, porque había dicho trome. Así que se imaginarán lo que significa para mí escuchar ahora lo que se escucha. No hay nada que hacer, pero así pasaba, ¿no? Y otra anécdota en 24 horas que recuerdo con mucho cariño fue que cuando, lo que no recuerdo, por favor ayúdame con esto, es en qué año fue, cuando Walter Lavalleja va a ser entrevistado a 24 horas porque iban a inaugurar el Estadio de Alianza. ¿En qué año fue eso? ¿Te acuerdas? 74. 74, ¿no? Por ahí. Y entonces lo entrevistan con Walter Lavalleja, sí, qué bueno, que el Estadio de Alianza, no sé qué. Ahí sí estaba conduciendo yo ese día 24 horas. Termina la entrevista, le agradezco al señor Lavalleja, lo felicito y le deseo toda la suerte del mundo, pero le digo, pero el mejor equipo del Perú es el Sporting Cristal. Por primera vez públicamente decía yo que era hincha del Cristal. Al día siguiente, en 24 horas, aparecí con una orquídea, con un diploma y un chop de cerveza de cristal tallado que me envió la señora Esther. Y Josué Grande, y que fue para mí, ya, y empecé a ir al club y
y a los partidos, y lo increíble es que después mi hija mayor ha sido la primera jefa de prensa mujer que tuvo el Sporting Cristal. Y es hincha de Cristal también, mi hija. Y son las cosas que pasan en la vida, pues agradables, que uno siempre recuerda. Y luego, las anécdotas que yo puedo recordar, porque son graciosas, toda la gente cree que yo soy muy seria y que me peleo todo el tiempo. Salvador, acá creen que me peleo todo el tiempo y no me peleo. Simplemente digo lo que pienso, directa y claramente. Pero soy la taberna, siempre lo he sido. Y hablo siempre en doble sentido. Y recuerdo varias anécdotas. Por ejemplo, estando trabajando en Canal 7, en el noticiario, con Antonio Bosa. Antonio, pobrecito, saludó en el noticiario y le salió un gallo, esas cosas que nos pasan. ¡Buenas noches! Y me entró ataque de risa. Y llorábamos los dos y teníamos que dar las noticias. Y era terrible, ¿no? Porque cuando uno sabe que no debe reír, es peor, por eso es que se llama tentarse, ¿no? Porque uno se tienta. Y Raúl no me deja mentir, cuando yo le tenía que dar pase a Raúl para que hable de los deportes, yo no le decía a Raúl Maravilla, yo le decía Raúl Maravilla. Y siempre me ha llamado la atención por las cosas que hacía. Y de esas risas nos ha pasado en Canal 4 también con Guido Lombardi, que estaba contando un chiste cuando teníamos que salir al aire. Y él, que es un cínico, salió muy serio, y Ernesto García Calderón, hijo, Ernestito, y yo ahí, con ataque de risa, y no podíamos parar. Y Guido lo hizo de lo más bien, pero cuando nos tocaba leer a nosotros, él se tiraba al piso a reírse así a propósito para fastidiarnos. Y a Ernesto, pobre, le toca leer una noticia sobre los niños de Biafra. Y no pudo terminar de leerla por el ataque de risa que le dio hablando de los niños de Biafra. Y no podíamos parar de reírnos. Por supuesto, fuimos castigados, memorando, nos dijeron que estábamos borrachos, que qué nos pasaba. Y no era nada de eso, es que uno se tienta, pues. Dos días después o tres días después de eso, yo le cedía mi asiento a Alberto Bengolea, que venía a hablar de deportes, Alberto. Y yo me iba y Alberto se sentaba. Y viene Alberto, se sienta y la silla ¡rum! Se va para abajo. Y Alberto se queda colgado así de la mesa, con sus brazos así. Y todo su espacio lo hizo colgado así. Increíble. Y yo al frente, muriéndome de la risa, pobre, y él aguantándose así, y justo había editado para el final de su espacio un video con caídas de en esquí, en tabla, en todo, caídas, y termina diciendo: hoy es el día de las caídas famosas, ¿no? Porque nadie se había dado cuenta, pobre, pero nosotros con ataque de risa. Y mataperradas que hemos hecho en Buenos Días, Perú, para el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, nos pusimos de acuerdo con Roberto Martínez, Coco Galeván y yo en hacer una broma por el Día de los Inocentes. Y entonces empezamos así: hola, Días Perú, Días Coco. Y Coco: hola, ¿qué tal? Roberto. Y Roberto también hacía lo mismo. Empezamos a ver la desesperación de los técnicos correteando por todo el set, buscando el defecto de los micrófonos. Y el hombrecito en la cabina destapó toda la consola, todos los cables afuera. También significó castigo, lo suspendieron. Y así han pasado muchas cosas que uno recuerda y que hace que esta profesión o este oficio, ¿qué es?
Es profesión, sí. Ojalá algún día seamos profesionales de la evolución. Se recuerde con tanto cariño y estoy de acuerdo con Renato cuando dice uno nunca cuelga el micrófono. Porque es raro, ¿no? La gente dice, oye, Mari, tú eras locutora, ¿no? No, yo soy locutora. Ah, pero no estás en ninguna radio. No, pero grabo otras cosas. Y uno nunca deja de ser locutor, ¿no? Mientras la voz no envejezca, seguiremos hablando en el micrófono. Y estoy tratando de recordar más de eso y me morí de la vergüenza. Yo no podía decir, pruébame. Yo no puedo, sí. Don Juan Vázquez, el flaco, se metió a la cabina conmigo, apagaba la luz y me incentivaba para que yo me atreviera a hacerlo. Y lo hice, finalmente lo hice. Sin embargo, hubo que cambiar una palabra del comercial y yo no pude ir a grabar porque no me sentía bien, estuve enfermo ese día. Y ese era el único día que se podía grabar y yo no podía ir. Llamamos a Leila Barra, maravillosa locutora y cantante de jingles y todo, él hasta ahora canta, está cantando con Rudy Redlos, y le dijeron, Leila, tienes que hacer la voz de Manny, lo más parecido posible, y lo hizo, y el cliente aprobó, jurando y creyendo que era yo, y nunca se lo dijimos, hasta cuando ya pasaron los años, y le confesé y le dije, la del comercial de anís, de chicletes, no soy yo, fue Leila Barra, no lo puedo creer que sí. Y así hacíamos en las épocas que no existían el Pro Tools y había que grabar de verdad, pues, ¿no? No palabrita por palabrita, sino todo completo. Y uno va aprendiendo y va haciendo diferentes formas de locución, narración de documentales. Y entonces ahí sí, ya dije, ahora sí soy locutora, ahora sí hago todo. Y por eso soy feliz. todos aquellos que practicamos este oficio hecho profesión,
y que esto es un bichito que tenemos todos aquellos que nos iniciamos en la locución, lo tenemos inoculado en las venas. Y si vamos a contar anécdotas, yo estoy aquí como un sultán que tenía sus 7 mujeres. Él decía, sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. Es que contar anécdotas y recoger todas esas vivencias que uno ha tenido en su vida participativa, ¿verdad? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Seguramente Gamarra, que lo ocurrió, se le ha quedado en el tapete muchas anécdotas, desde luego. Sí. Pienso que a mí también se me van a quedar muchas. Pero como estamos en familia, yo voy a contarles algo de mi vivencia como locutor. ¿Por qué me nació aquello de ser locutor? Empezaré diciendo desde que muy niño, cuando tendría pues 12 años, un poquito menos de repente, acostumbrado uno a escuchar la radio en aquellos tiempos, se fue identificando, yo tenía un ícono referencial, por ejemplo, en las transmisiones deportivas, que era el que yo considero mi maestro de siempre, ya fallecido Oscar Arraya. Entonces yo comencé a practicar así, obviamente como todo niño que se inicia, en la práctica en el colegio lo hacía, narraba los partidos imaginariamente y a veces me podía narrar los partidos que jugaban mis compañeros. Yo me ponía acostado y empezaba a relatar los partidos. Entonces ellos me alentaban a que yo siguiera con esto. Y el bichito me fue creciendo, se fue haciendo mucho más grandilocuente. Y en esa época se escuchaba mucho radio. Se escuchaba mucho radio, era como el eslogan que siempre acompaña, que la radio está más cerca de la gente, es verdad. La televisión puede superar la imagen. Hoy en día, evidentemente, la televisión viene a ser el contenido de red más importante, más vendedor, eso no se puede negar. Pero quien está más cerca de la gente, al público, es la radio. Donde vayamos, en el lugar más recóndito de la tierra, hay un radio receptor y nos escucha. Además, que la radio juega, el locutor juega con la fantasía de la gente y la va llevando a lugares espectaculares donde la gente se está imaginando lo que el relator de radio está contando. Y eso me sucedió y yo lo aprendí de los maestros que yo tenía en aquella época. Aprendí sus conocimientos, creo que fue Mani o Renato el que dijo que evidentemente la cultura, los personajes de radio, cualquiera no se puede sentar frente a un micrófono, por mejor voz que tenga microfónicamente hablando, si no reúne un bagaje cultural que pueda desarrollarlo cuando está frente a un público, y no un público de 20 o 30 personas, miles de personas que están escuchando la radio. Consecuentemente, la barbaridad que uno puede decir en el micrófono es un contrasentido, porque se entiende que el hombre o la mujer que está frente a un micrófono desparrama cultura, orienta, educa. El locutor, el comunicador es un docente en potencia. Si es que esas condiciones no se reúnen, yo creo que no se es un buen profesional, definitivamente. En la época que yo me inicié en radio, sí tenía maestros, maestros de la locución, no solamente por la exigencia que aquellos años los broadcaster o los telecaster exigían dicción, exigían conocimientos. Cualquiera no podía llegar a la radio, lo sé de bien claro. Humano, por Lucho Delgado, no podía llegar a la radio cualquiera. Las exigencias de broadcaster era primero escucharlo. Invitaba al que hablaba frente a él, no era casting lo que ellos hacían, simplemente era una prueba. Y si pasabas esa prueba, reunía las exigencias de la empresa y eras contratado o sometido a prueba. Es decir, nadie entraba por la ventana. Todos entramos por la puerta grande como debe ser. Y esto no es vanidad, simplemente es una exigencia que uno mismo se hacía. No había padrino que te llevara a la bautismal y te dijera, te viene llegado y tiene que trabajar en la radio o la televisión. Tenías que ganártelo por tus propios méritos. Y yo lo digo sin jactancia ni petulancia, porque a mí me costó llegar. Ya les digo, en mis inicios, primero, que comencé a hacer lo que me gustaba la locución. Yo en los intermedios, en los recreos del colegio, porque antes estudiaba tarde y mañana, de tal manera que yo tenía 2 recreos al día, yo mismo elaboraba
mi guión, mi libreto, y que hacía, con el permiso del director del colegio, en los intermedios, me daba la oportunidad de locutar. Entonces, como yo recogía las anécdotas de los amigos míos, que todos los días había algo que decir, yo les ponía apodos y decía una serie de cosas que se reían ellos en el intermedio, yo mismo lo libretaba y lo libraba. Entonces, eso me fue dando a mí mayor conocimiento de lo que a mí me gustaba, que era la locución. Además, tenía la aceptación de los profesores, porque las clases de lectura, por ejemplo, en primaria, el profesor siempre me llamaba a mí para que leyera los libros de lectura de aquella época. Decía, tú tienes buen timbre de voz, así que tú sabes hacer y leerlo. Y a mí me gustaba y aprendí a leer. Y me sirvió de mucho, evidentemente. Me sirvió de mucho. Esas lecturas en el colegio me sirvieron de mucho cuando ya yo comencé a trabajar profesionalmente. Ahora, esos fueron mis inicios en el colegio, me gustaba la locución, me gustaba, por ejemplo, me gustaba cantar, porque siempre se dice que está asociado. Si un locutor tiene buena acción, buena voz, puede cantar, asocia las dos cosas y las cosas le van resultando. Yo tuve oportunidad porque cuando estaba por culminar la secundaria, el profesor de música que yo tenía, Romualdo González, tenía una orquesta muy conocida en los barrios altos, que era la Orquesta González, entonces me puso a cantar un día ahí en el colegio, y eso, hacíamos mozonadas ahí con los muchachos y todo ello. Me dijo, oye, tú cantas bien, ¿quieres cantar con mi orquesta? Yo dije, encantado. Entonces comencé a cantar, por supuesto, anteriormente con la orquesta, porque me gustaba, y asistía a muchos chivos. Chivos le llaman a las fiestas, ¿no? A cualquier fiesta. Entonces, algo de eso también fue parte y lo que me ayudó a mí posteriormente cuando ya yo asumí la responsabilidad de coger un micrófono y estar encandilado en una radioemisora. Y la primera persona que a mí me dio la oportunidad de llegar a la radio fue un primo mío lejano, pero que lo quise mucho, Tocho Valenzuela, que fue presidente de la, fue secretario decano del Colegio de Periodistas de Lima. Él tenía un espacio en Radio Expreso, me acuerdo aquellos años, estoy hablando del año 68. Y un día le digo, primo, me gusta la locución, tú tenías un espacio, ¿me puedes dar una oportunidad? Y él no me acuerdo en ningún momento, me dijo, encantado que la voy a dar, primo. Ven mañana anda a la radio, búscame la mañana, a las 7 de la mañana que comience el noticiero. Y yo me aventuré y fui. Y comencé a trabajar, a leer la noticia, le gustó a él como lo leía, y estuve ahí un tiempo. Me escuchó otro amigo, la radio amigo de él, y me llevó a Radio Progreso, que en esa época funcionaba en la Avenida La Marina, en las horas 30. Entonces llegué a la radio y ahí me dieron más cobertura, porque no solamente hacía el noticiero en la mañana, sino que también hacía programas musicales, hacía el trabajo del DJ, que me gustó bastante porque preparaba la música en ese momento, y entonces hacía las dos cosas, y el gerente de la emisora era el doctor Miguel Carbone, que fue médico universitario de deportes. Entonces, yo comencé a trabajar allí, me asignó un sueldo, que ya era el primer sueldo que yo ganaba como locutor, y posteriormente en el camino me dijo, mire, estoy grabando un plantel deportivo. Y a mí me gustaba, ¿no? El deporte, yo quería ser narrador, pero lo tenía escondido, no me atrevía. Entonces me dijo, quiero que usted participe, voy a hacerlo, encantado, doctor, le dije. Y entonces comencé a trabajar ahí, pero como locutor comercial. Hacía la locución comercial y hacía también la razón deportiva. No, la razón deportiva todavía no sigue porque no me atrevía. Pero ocurre como son las anécdotas que le pasan a la mayoría. Yo tenía las ganas de hacerlo, pero el redactor principal era un hombre más experimentado. Entonces yo tenía que respetar, yo hacía la locución comercial y hacíamos, me acuerdo, un partido de básquetbol en el Club Regata Lima, que era un campeonato de veteranos, de máster, donde jugaban hombres como Amalfi Fusioni, Guillermo Toro Lira, toda esa gente de aquella época, un campeonato de máster. Entonces comenzamos la transmisión y no llegaba el narrador deportivo, el titular. Entonces el doctor Miguel Carbone me dice, Maraví, relata usted el partido. El doctor le dijo, pero yo nunca relaté un partido de básquetbol. Maraví identificado con el fútbol, pero con el básquetbol
no me había identificado, entonces yo temía que me podía equivocar, estaba como nervio de puta, no me dijo, usted lo va a hacer. Y él se fue, estaba con otro compañero que también se iniciaba conmigo. Entonces me dijo, usted relata y Víctor comenta o Víctor hace la producción comercial. Yo ya vengo. Y él se fue. Entonces empieza el partido y yo me lancé a relatar. Comenzó a relatar, obviamente que era un le daba el tinte más adecuado al fútbol, ¿no? La manera como se relata un partido de fútbol, pero era básquetbol. Lógicamente que sabía algo de básquetbol, porque en el colegio también he jugado básquetbol, entonces más o menos por ahí iba la cosa. Termina el partido, yo estaba retranspirado, estaba mojadito, porque la verdad no sabía cómo había salido. Dije, ahora viene el doctor, me va a decir, pues, pedú y despedida seguramente. Cuando llega él y nos felicita a ambos, dice, muy bien muchachos, así que maravilloso, ¿qué era usted ese relator? Lucho Lazo, lo que me acuerdo, que era el relator principal. No había llegado nunca, parece que se enfermó, algo le pasó muy bien. Y a partir de esos momentos entonces empieza mi carrera ya como relator deportivo. Y el doctor Miguel Carbone me lleva a Canal 7, en esa época él tenía un programa, en las noches un programa deportivo, entonces me lleva, me invita primero y después me dice, usted me va a acompañar en los comentarios, los relatos, porque Canal 7 tiene proyectado hacer una serie de transmisiones. Y vamos a empezar con una transmisión de béisbol. Y esto me pasó esta anécdota muy simpática. Estaba con mi compañero Pepe Queropana, estábamos en Stuttgart, en Alemania. Entonces, uno lo que generalmente busca en el intento también de no ser muy gastón, pues, tratar de gastar lo menos posible en los alojamientos. Eso nos pasa a todos. Claro, que teníamos los viáticos para poder contratar ir a un hotel más costoso que nos iba a dejar también sin plata. Eventos internacionales, la hotelería sube sus costos. Entonces nosotros buscamos más o menos un hotel que se acomode a nuestra economía. Y para ello había un hotel que nos recomendaba. Y era que estaba en el subterráneo. En la época de la Segunda Guerra Mundial, ese hotel era un refugio de guerra, donde pues la gente se protegía de las bombas y todo ello. Pero obviamente había pasado tantos años, entonces se hizo un hotel. Y nosotros nos alojamos ahí. Era como una caja de resonancia ese hotel, ¿no? Porque era pues cerrado, como un túnel. Entonces yo me acuerdo que para remate habíamos tomado unos vinos, invitados por los organizadores, ahí del evento, que nos invitaba alguna y otra cosa. Y llegamos, nos acostamos, ya era como la mañana, quizá un poquito menos. Y de repente a la hora de habernos acostado, yo ya me había quedado dormido. Obviamente, no sabía si estaba tocando fuerte o no, y suena la puerta con un ruido pues infernal, toca la puerta, golpeándola fuerte, entonces sale mi compañero y pregunta qué pasa, y era la administradora del hotel, y en alemán y inglés mezclado con todo, decía, let's go, se van, ese, quién es su amigo que está tocando, que se vaya, y estaba botando el hotel, porque decía que yo no podía ser, estaba despertando a toda la gente, porque ese hotel era una caja de resonancia. Entonces, qué vergüenza para nosotros. Entonces Pepe me dice, Ramón, oye, compadre, no duermas, pues como no dormí, o sea, malo, pues dije, tú, como yo estaba medio mareado todavía. Y me dice, no va a botar el hotel. Me dice, que está roncando mucho, ¿qué hago? Pues, ¿qué hago? Entonces, la verdad es que no sé cómo pude conciliar el sueño. Dije, ponme pues una almohada ahí encima, sí, lo digo, hermano, porque yo no sé. Finalmente pasamos esa etapa. Yo, la verdad, que tenía un miedo. Estuve, no sé, como 3 días nada más alojado en eso, porque teníamos que viajar a otro lugar. Pero eso fue una anécdota que me hizo pensar a mí, dije, voy a tener problemas, voy a tener problemas siempre. Mi compañero me aguantaba, y él me aguantaba, ¿por qué? Porque economizaba también, porque si él se iba solo, una vez se usó un micrófono, se ubica frente a una pantalla de televisión. Los programetes estos que hay, los famosos reality, por ejemplo, que lejos de educar a la gente, a nuestra comunidad, los enajena. ¿Por qué? Porque se está alimentando simplemente el morbo. Que todos tenemos, desde luego, no podemos aceptar, tenemos, porque somos seres humanos, pero no llegamos a la exageración y al exacerbo de lo malo. Respetamos el espacio de cada uno, pero no nos puede vender eso. Sobre todo, a nosotros los viejos no nos van a vender, pero sí a los niños, a los jóvenes que están viendo el programa de televisión. Entonces estamos formando una cultura un poco robótica, que seguimos con los corderitos lo que vende la televisión, más que toda la televisión antes que las radioemisoras. Entonces, eso es peligroso en estos momentos en el país. Cuando estamos hablando del tema de educación, la reforma de la educación, cuando estamos hablando
que hemos avanzado 2 puntos en el casillero, que nos hemos mantenido penúltimos como países en materia de educación. Es increíble. La UNESCO lo declaró hace 4 o 5 años como el penúltimo país, el único que aventajamos era Haití, increíble, en materia de educación. Y eso es verdad, eso es verdad. Y creo que Renato y a mí con Manny, que somos ya mayores, hemos tenido una educación mucho mejor que la que se exige hoy día, lamentablemente, en los colegios. Hoy día le preguntan a un joven quién fue, a quién le decía el demonio de los Andes. Y el pato le pregunta, ¿y por qué tipo jugó? Oye, pero es increíble. Es increíble la manera cómo se ha estropeado, se ha manoseado. La pérdida de valores increíblemente que el Perú se va a seguir dando. Por eso yo siempre que tengo oportunidad, y no lo digo porque esté presente acá con la familia, la oposición de Perú, sino lo digo a mis oyentes, y yo lo digo porque lo siento como peruano, es que esto no puede continuar. Quienes hacemos uso del micrófono, tenemos la suerte de tener un micrófono al frente de una cámara de televisión, tenemos que educar, tenemos que orientar los pocos, muchos, los pequeños conocimientos que tenemos nosotros. Tenemos espectacular, ¿no? Fernando de Acare Palma, ¿sí? Él hacía las bromas, nunca se reía. Manny era así, Fernando. Él hacía las bromas y nunca se reía. Era realmente extraordinario. Un día, él era locutor comercial en las transmisiones deportivas que nosotros hacíamos. Y entonces teníamos por costumbre, cada vez que hacíamos una transmisión, generalmente eran los días viernes o sábados. Entonces terminamos la transmisión, partido que se jugaba en la noche, terminaba a las 10 de la noche u 11. Entonces nos íbamos aquí en Guzmán Blanco. Había ahí un bar que se amanecía y también vendía comida, desde luego. Entonces nosotros solíamos irnos ahí para un poco relajarnos después del trabajo. Y una de esas noches llegamos, éramos seis o siete amigos, y llegamos y pedimos lo que teníamos que pedir, unas cervecitas y algo de picado, de comida ahí, bueno, todo. Entonces Fernando, lo dijo antes, bueno, son ideas, cada uno pone, aquí hacemos solo idea una chanchita y la ponemos. Entonces Fernando Farré dijo, ah, sí, ¿aceptan tarjeta? Entonces el mozo dice, sí, claro, no hay problema, tarjeta, ya tengo tarjeta pagas. Cuando llega el momento ya de la despedida, como a las 2 de la mañana, bueno, aquí vamos, pues cada uno sacó, el mozo trajo la cuenta, tanto cada uno, ya Fernando lo tuyo, ahí está el problema. Metió la mano al saco, sacó la tarjeta de presentación. Aquí está, oye compadre, pero esa tarjeta de crédito, ¿no? Yo le dije, ¿acepta tarjeta? Sí, esta es mi tarjeta. Los hermanos tenían una de película. Nosotros, lejos de amargarnos, pues nos reímos, ¿no? Porque era una manera de hacer un chiste y nunca se rió, ¿no? Fernando, serio, justo ahí, que se iba a reír. Para él es un chiste y para nosotros también, aunque nos afectaba el bolsillo, porque finalmente el único que no pagó fue él. Pero él dijo, así está tarjeta, aquí está mi tarjeta. Y no, y esas cosas en la radio tan importantes para nosotros que somos locutores, y solamente que nos quede una reflexión, y quiero compartirla con ustedes, es que mientras nosotros no actuemos responsablemente, cuando nos situamos frente a un micrófono, antes de pensar en nosotros mismos, tenemos que pensar en los demás. Nosotros tenemos que cambiar en nuestro país. No podemos dejar que siga desfalleciendo el país. Y el gran problema que tiene Perú es su educación, precisamente su formación. Los valores están tan controvertidos, están peleados con la realidad, que va a ser muy difícil que salgamos adelante si es que nosotros no nos sometemos al rigor del respeto. Simplemente eso, como una reflexión. Por lo menos yo lo practico, una especie de catarsis todos los días. Me sitúo frente al micrófono, pero mi reflexión está a dónde estoy llegando y quiero comunicar, aportar para que nosotros podamos buscar definitivamente la solución y que nos llegue al objetivo que todos queremos, ser un país feliz, un país solidario, en que todos los peruanos podamos estrecharnos en un abrazo y no mirarnos con egoísmo ni mezquindades, ni jalarnos la alfombra. Cuando un peruano avanza, el otro le jala la alfombra para que se caiga. Ese complejo tenemos que terminarlo. Y reitero, como medio de comunicación, como locutores, reitero las frases que dijo Renato, el hombre o la mujer que esté frente al micrófono tiene que reunir ese bagaje cultural. Hay que estudiar. Todos los días se aprende. De algo aprendemos, de lo más grande y de lo más chiquito. Pero eso lo juntamos y lo transportamos y lo volcamos a través del micrófono.
Nada más, con una reflexión, les agradezco la atención. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Luis Aguilar, como dijo, tuvo que retirarse, pero me ha cedido la posta. Yo no sé si es una posta generacional, pero me la ha dejado a mí. Mi nombre es Dante Díaz Con, soy abogado, soy director de noticias de Radio Miraflores, del cual he escuchado feliz a Renato hablar de tu vieja Radio Miraflores, que ha cumplido 81 años hace poco. Reciban el saludo de don Ricardo Palma Mikkelsen, gerente general de Radio Miraflores, como decía Renato, nuestro querido Bubi, Bubi Palma. Bueno, yo sé que están cansados. Les pido a todos los expositores, por favor, que en breves momentos van a recibir una distinción, un diploma, tanto Renato, Manny, Raúl Maraví, una distinción de la Universidad Fundación Hispanoamericana. Pero un testimonio más, un comunicador, un hombre que no solamente tiene la herencia jurídica, porque es hijo de un gran jurista, decano de la Facultad de Derecho de San Marcos, el doctor Jorge Carlos Lugo. Él es comunicador, se ha desarrollado en Venezuela. El señor Jorge Carrión Rubio viene en este momento a compartir, ya como parte final. Él es coordinador y presidente de la Fundación Hispanoamericana, que hoy día va a premiar a nuestros productores y va a compartir este gran momento. Un fuerte aplauso para don Jorge Carrión Rubio. Bienvenido. Cita, porque hace poco fue también, no solamente el Día del Locutor en el Perú, el día 8, sino el 11, fue el Día del Locutor en Venezuela, el 11 de diciembre. Y aprovechando pues esta convocatoria con la presidenta de la Asociación de Locutores, con la señora María, me preguntó ella qué título le ponemos al seminario. Yo le digo que mejor algo simple. Testimonios y anécdotas. Algo simple. Pero algo simple y, como dijo Raúl, algo necesario. Porque uno es lo que recuerda. Cada uno de nosotros somos lo que recordamos. Ese disco duro, si está vacío, si no hay nada que recordar, entonces, ¿qué haces en este mundo? Y sí tenemos, los hombres que trabajamos en la radio, pues sí tenemos que decir muchas cosas. Y tenemos que tener cuidado, porque las cosas que decimos son como una esponja que los niños, los adolescentes asimilan. Y más allá de eso, pues se viene un mundo adverso. Si ante el micrófono perdemos los papeles y comenzamos a dar mensajes inapropiados. Es el gran pleito de América Latina. No solamente es el Perú. Raúl Maraví se refería al Perú. No solamente es el Perú. Lamentablemente es una cadena. Una cadena que nos tiene incluso hablando en recortado. Es común y corriente los jóvenes ahora recortar las palabras. Supuestamente todos son poetas. Pero a veces en esa poesía hay muchas barbaridades por medio. Y creemos que eso hay que controlarlo. Y hay que tratar de, pues, llevarse de buenos ejemplos. Rápidamente, solamente para que tengan una idea de lo que significa hacer radio en Venezuela. Tuve la suerte histórica de haber estado en varios momentos. Por ejemplo, aquel momento que Fujimori tenía que salir del país para la quinta cumbre presidencial andina y que el Congreso no le dio el permiso y que posteriormente a ello vino el famoso autogolpe. Bueno, la persona que lo representó a Fujimori fue Susana Iguchi, y por el Caracas Hilton, que es uno de los hoteles más emblemáticos de Venezuela, en los pasillos se me cruza el Puma, José Luis Rodríguez, y me dice: estoy buscando a Susana, ¿no? Y le digo: ¿y eso por qué tanto interés en Susana? Bueno, porque como todo artista, pues busca
cómo entrar en determinado país. Y él sabía que contactándose con Susana, pues fácilmente podría tener las puertas abiertas en el Perú. Efectivamente, pues Susana se sintió un poco sorprendido, ¿no? Parece que no era fan del Puma. Pero el Puma le hizo la presentación para posteriormente tener algunos shows acá en el Congreso. También cuando por primera vez asciende al poder Hugo Chávez, la última radio donde se presenta, pues es la radio rebelde, donde trabajaba este servidor. Todos los que trabajábamos en la radio, de alguna forma, pues estábamos un tanto identificados con aquello, porque hasta el dueño de la radio, que era Raúl Vallejo, falleció hace poco tiempo, se había convertido de alguna forma pues en fanático y de pronto me dice: Jorge, se llama Radio Sintonía, por favor, en la parte de, no solamente hacía radio, también le hacía la parte de diseño gráfico de la membresía de la radio, le vas a agregar ahí Radio Rebelde. Y yo dije: ¿por qué el cambio? Bueno, pues una identificación con una otra radio rebelde que hubo en La Habana. Y bueno, la identificación era evidente, el apoyo era total hacia el viraje, hacia Hugo Chávez. Y efectivamente Hugo Chávez, la última noche, previa a su asunción, a su llegada al poder, estuvo en los micrófonos de Radio Sintonía. Fue el último programa, el último momento. Y la última pregunta que le hicimos a Hugo Chávez fue: si el día de mañana usted va a volver a este medio que tanto lo apoyó, que hasta le puso Radio Rebelde, ¿no? Posteriormente, pues, Raúl Vallejo estuvo un poco contrariado, porque pasaron los días y Hugo Chávez, no sabíamos de él. Ya de pronto creo que había viajado para Estados Unidos, lo habían llevado para allá. Había viajado a varios sitios, pero nunca llegó, nunca volvió a la Radio Rebelde. Más adelante pasa el tiempo y Raúl Vallejo pues hace de que vuelva todo a su normalidad y se convierte en opositor incluso al régimen de Hugo Chávez. No sé si llevado por esta situación comprometedora, ¿no? A veces los ofrecimientos políticos tienen mucho poder. Bueno, hacer radio en Venezuela, ¿cómo decir al mediodía, por ejemplo, buen provecho? Aquí en el Perú, pues, el locutor se luce, ¿no? Se luce mencionando el vitú de la comida peruana, que por cierto es una de las mejores del mundo. Pero ¿cómo decir eso al mediodía en Venezuela, donde actualmente tenemos una gran cantidad de gente que no solamente, de pronto una persona me preguntaba: oye, ¿eso solamente acontece en Caracas? No, Caracas es la capital. El desabastecimiento es total. Efectivamente, esas colas son patéticas y son el común denominador de los últimos tiempos. Lamentablemente, pues se hace difícil transmitir noticias positivas, ¿no? En medio de un panorama que a la vuelta de la esquina pues encuentras incluso gente revisando la basura. Aquí nos quejamos de que hay problemas. Efectivamente, en América Latina, en el propio Estados Unidos, hay también mendigos buscando comida. En París, que hace poco estuve, en febrero del año pasado, gente durmiendo ahí, muy cerca de la embajada de Perú, por cierto, una de las principales zonas parisinas, de las más adineradas, indigentes. Hay pobreza en todo el mundo, pero hay algunas que ya son un tanto demasiado, tal vez, incomprensibles. Un país tan rico como Venezuela, teniendo petróleo, teniendo tantas riquezas naturales, aluminio, haya llegado al extremo en el que se encuentra. Creemos que eso es lo que nos da más dolor, y hacer este tipo de mensajes a través del micrófono, pues cuesta. Y cuesta, por ejemplo, cuando te comprometes, a propósito de deporte, mencionaba Raúl Maraví que le costó transmitir béisbol. Bueno, a veces pasan cosas también difíciles, por ejemplo, a la hora de trabajar con los colegas, le dices: a ver, el tiempo de prórroga, dame la hora, son las 7 y 5. El tiempo de juego, el tiempo de cuántos minutos van del partido. O sea, hay un divorcio
en torno al conocimiento del fútbol, todavía lo hay. A pesar de que Venezuela ha crecido, actualmente la Vinotinto también es pasión. Pero dentro de la parte deportiva, lo más difícil se presentó, por ejemplo, en el momento en el que había más cadenas, cuando estaba bien luchando. Los clientes te pagan adelantado, te dicen, bueno, ok, transmíteme el partido, acá tienes todo listo. ¿Qué hace uno como productor? Pues simplemente comienzas a disponer de ese dinero para la transmisión. Pero resulta que en pleno partido de fútbol aparece la valla publicitaria y te indica que hay que encadenarse. Situación que aquí se desconoce. Efectivamente, ¿por qué pasa en ese instante? Se pierde la posibilidad de transmitir el partido. ¿Para qué? Para entrar a una cadena donde se está hablando de política. ¿Y cómo haces tú con el cliente para poder mantenerlo? ¿Cómo haces para seguir hablando de fútbol, por ejemplo, transmitiendo fútbol, si de por medio te viene una situación que nadie te la paga, mira, que nadie te devuelve ese dinero, esa prestación de servicios? O sea, cosas un tanto incomprensibles que pertenecen a otro cuadro, ustedes lo conocen seguramente, pero que simplemente se los quería decir para que lo tomen en cuenta desde el punto de vista de aculturarse. Y a veces hay algunos que por ahí comienzan a decir, oye, necesitamos cambios radicales, identificados con una reivindicación social, ok, pero mucho cuidado. Porque por ahí puede llegar algún supuesto amigo, como el anterior presidente, que mantenía ese tipo de relación para llegar a la presidencia. Y cuando llega al poder, pues se entrega simplemente a lo que todos conocemos, al siempre continuismo de dádivas, de corrupción y de parios de descontar, ¿no? De manera que ese tipo de situaciones hay que manejarlas con pinzas. Y creo que sí debemos atrevernos, incluso los que hablamos de fútbol, como se atrevió ahorita Raúl Maravín, no le corresponde hablar de esas cosas, pero sin embargo, su discurso tuvo implicancias políticas. Hay que decirlo, ¿por qué no? Son necesarias para poder verdaderamente adecentar un futuro promisorio para nuestra gente. Bien, vamos a hacer las entregas porque ya tenemos a Mani, que creo que está por abandonarnos y no queremos dejar de entregarle su diploma. Estas y muchas anécdotas pues, las pueden seguir a través de la autopista de la información. Tenemos un evento el día 27 en el Club de la Unión. Están invitados todos. Y Dante seguramente les va a dar detalles. Tengo que comunicar a todos de que el instituto que preside el licenciado Jorge Carlos Rubio de la Presidencia Fundación Hispanoamericana ha emitido una resolución número 16 a través de la cual la Fundación Universidad Hispana de Caracas, Venezuela, con el beneplácito del Instituto de Estudios Vallejanos de Trujillo, la Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior, la Asociación de Locutores del Perú y la Asociación Filosófica Espiritual, resuelve convocar al otorgamiento de los distinguidos postulantes al Honoris Causa 2016 a los ciudadanos universales Ítalo Villarreal, Julio Lebrun, General Juan Álvarez Manrique, Coronel Giovanni Roca, el Regidor Braulio Arellano, el Doctor Julián Palacín Fernández, el Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional Fernando Calle Jayén, el ex Vicepresidente del Congreso de la República Gustavo Pacheco Villar, dando firma con la presente Fundación Universidad Hispana de Caracas, la firma de César Adolfo Álvarez Cano, presidente del Instituto de Estudios Vallejanos, y Jorge Carrión Rubio, presidente de la Fundación Hispana. La Fundación Universidad Hispana de Caracas, Venezuela, entrega el diploma de honor a la señora Manning Rey en el marco de los homenajes del Día del Locutor del Perú. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias.
Entonces, para él, allá es, para los venezolanos, es de lo máximo, ¿no? César Vallejo. Y bueno, con toda su trayectoria, César Vallejo, porque es, para mí es uno de los mejores del mundo, César Vallejo. A pesar que no ha ganado el premio Nobel, pero para mí es grande. Y otro también que es inmortal, que ya murió, que es Nicomedes Santa Cruz, un autor de poemas costumbristas, de mucha trayectoria, inclusive estuvo en España, en Brasil, estuvo en muchos países, de gran trayectoria, con su hermana Victoria Santa Cruz. Y para ya terminar, el inmortal poeta Andrés Eloy Blanco, que él ganó un premio en España, Canto de España. Él es muy, muy, muy querido allá en Venezuela, por su trayectoria también, así como César Vallejo, una gran trayectoria. En Venezuela hay muchos poetas, pero para él, para los venezolanos, es como decir mejor. Y yo le traigo también para ustedes con mucho cariño. Los será con ellos. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Muchísimas gracias.
José Andrés Herrero Blanco, la hilandera. Dijo el hombre a la hilandera, a la puerta de su casa: hilandera, estoy cansado, dejé la piel en las zarzas, tengo sangradas manos, tengo sangradas plantas, en cada piedra caliente de que un retazo del alma. Tengo hambre, tengo fiebre, tengo sed. La vida es mala. Y contestó la hilandera: pasa. Dijo el hombre a la hilandera en el patio de su casa: hilandera, estoy cansado, tengo sed, la vida es mala, ya no me quedo más sed para donde no encuentro una salsa. Hila una venta, hilandera, hila una venta tan larga que no te quede más lino, ponme la venta en la cara, cubre tanto los ojos que yo no pueda ver nada. Que no se vea en la noche ni un rayo de vida mala. Y contestó la hilandera: aguarda. Y lo tanto la hilandera que las manos sangraban y se pintaba de sangre la larga venta que hilaba. Ya no le quedó maldito y la venta, gloria blanca, puso los ojos del hombre que ya no pudo ver nada. Pero después de unos días, el hombre le preguntaba: ¿dónde te fuiste, hilandera, que ni siquiera me hablabas? ¿Dónde te fuiste y dónde estabas? Y contestó la hilandera: hilaba. Y un día vio la hilandera que el hombre ciego hablaba. Ya estaba espesamente atravesada de lágrimas, una gota cristalina en cada ojo moronaba. Y el hombre dijo: hilandera, te estoy mirando a la cara, qué bien se ve todo el mundo por el cristal de las lágrimas. Los caminos estaban frescos, los campos verdes de agua. Hay admitir las cosas que me las llenan de gracia. La vida es buena, entera, la vida no tiene salsas. Quítame la larga venta que me pusiste en la cara. Y ella le quitó la venta. Y le llamé la llorada. Y se fue a mirar el cristal de las lágrimas y el amor entre sus ojos y la ama. Aplausos para el mundo de el comediante latino, un artístico, uno de los que acaba de llegar de Venezuela y conoce muy a fondo lo que les contaba sobre las implicancias de estar en un país complicado, lamentablemente. Hay que dar un voto de aplauso a los que están viendo ahí en Venezuela, nos van a ver por las redes sociales, el Perú está en Venezuela.